de las realidades que nos ha llamado profundamente la atención en nuestro recorrido por el aeropuerto es la cantidad de jóvenes que vienen y salen de Chile por intercambio, como es esta chica que hoy vuelve a Estados Unidos. ¿Con qué recuerdos se irá de nuestro país? Yo soy Elizabeth Davis y soy de los Estados Unidos y ahora yo he terminado mi intercambio y voy a los Estados Unidos de vuelta. Quería aprender español y conocer el país. Somos compañeras de la LIDE, en el Colegio Inmaculada Concepción la recibimos en agosto. Del año pasado. Del año pasado. Y ahora nos toca despedir. En el colegio siempre hay intercambios, pero en el curso en sí... Nunca había llegado. Fue como nuestra primera experiencia y ya, bueno, estamos en cuarto, así que fue como la primera y la última. Sí. Y... no, o sea, igual lo aprovechamos la ley. Sí, aprovechamos, aparte del inglés que ella habla, aprovecharlo en la clase de inglés porque es como bacán, lo pronuncia muy bien. Yo he aprendido mucho de los chilenos y... que cómo ser como cariñoso, como familia. Yo sabía como palabras, pero no podía hablar. Sí, yo sabía como gato, perro, puerta, mesa, pero no podía como comunicar. De hecho, hubo un día entero que le enseñamos como los modismos de acá. Y en verdad no creo que se lo haya aprendido todo. ¿Cachai? Una. Po. Bacán. ¿Garabato o no? Wey. Wey. Yo he viajado mucho con mi familia y como quería ir sola y conocer algo como una familia y no como un vacaciones. Nosotros en mi casa teníamos a la Lili hasta hoy día. Era como otra hermana más. Entonces también nos encargamos de regalarle pins y yo también fui intercambista hace 2 años. Son todos los pins de los intercambistas que fueron a Chile. Así que tengo como muchos de Alemania y eso que conocí acá. Tengo esta de la gira cuando fui a Brasil con mi curso. Gira de tercero medio. También tengo la llama acá, que fue un regalo de mi hermana acá.